Hola, 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 muy buenas noches, muy buenas noches. Estoy haciendo el trabajo en dos partes. Este es un trabajo para que la persona pueda conseguir, pueda lograr llegar a cumplir sus retos, sus metas. A veces nos falta energía, a veces nos falta fuerza. Aquí estamos volcando toda esa fuerza, esa energía, movilizando esa energía estancada para que él o aquella que quiera movilizar su energía lo pueda conseguir. Este es un trabajo de congelación para cumplir los retos, ¿vale? La primera parte ya está colgada en un video de una hoja blanca. Aquí tengo que arrancar una hoja blanca, que me parece grande, pero igual ya está cortada. Arrancamos los bordes, sacamos los bordes para eliminar la energía de quien haya tocado, quien haya cortado el papel, y simplemente vamos a tocar el papel. Lo puedes hacer cualquier día, cualquier hora, para tu hijo, para tu familia, para ti, para quien quieras. Y aquí tengo que poner el nombre, solo el nombre de la persona. Por ejemplo, le cuesta estudiar, vamos a hacer que cumpla el reto de estudiar. Le cuesta hacer deportes por salud o por el simple hecho de hacer deporte por coquetería, pues vamos a ayudarlo. Para cualquier cosa que queramos empujar, movilizar su energía, porque esto es para retos, para metas. Quiero llegar allá, pero estoy aquí y no puedo avanzar. Vamos a ayudarlos a empujar. Cogemos canela en polvo, canela molida, canela en polvo, y sobamos. Cumplirás tu reto, cumplirás tu reto, cumplirás tu reto, cumplirás tu reto, cumplirás tu reto. Que nada se cruce en ese reto, que nada se cruce en ese reto, que nada ni nadie se cruce en ese reto. Cumplirás tu reto, cumplirás tu reto, cumplirás tu reto. Cumplirás tu reto, cumplirás tu reto, cumplirás tu reto. Sobamos el papel. Y como quiero que vengan cosas buenas para esta persona, pues simplemente llevo la canela al centro, acomodo bonito y traigo hacia mí en número 3 tu cualquier número impar menos el 1, ¿eh? Menos el 1, porque el 1 significa que no tienes ganas ni siquiera de voltear o golpear el papel. 2, y aquí viene el tercero. Necesito un frasco con tapa, previamente reciclado, lavado, echado agua y sal, y ya está listo para cumplir. Sobre ese papel, este es un trabajo exclusivo mío de movilizar energía, estoy añadiendo canela, ¿vale? Aquí está el preparado de las 3 hojas de laurel con sal. La sal limpia. Entonces vamos a meter las 3 hojas de laurel. La sal limpia. Lleva laurel hervido. Vamos a coger una hojita de laurel y vamos a pedirle a la hojita de laurel que alma cumpla ese reto. Que alma cumpla ese reto. Que Juan, que Pedro, que fulano, que sultano, el nombre que hayas escrito en el papel, que cumpla su reto, que cumpla su reto, que nada ni nadie se cruce, que nada ni nadie se cruce, que así sea, que así sea y que así sea. Quemamos con cualquier color de vela la hoja de laurel a la cual estamos pidiendo que nos ayude. Y la dejamos caer en el preparado. Este preparado está caliente, está caliente. Lo cierro bien, está caliente, ¿eh? Y lo tengo que poner sobre un plato blanco y redondo, boca abajo. Ahí lo voy a dejar enfriar. Luego, este frasco lo voy a llevar al hielo, al refrigerador en la parte que hace hielo. Estará hoy lunes, martes, miércoles, jueves y el día viernes. Ya lo puedo llevar a un parque, lo destapo y lo dejo así en el parque hasta que se vaya deshaciendo todo, 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 todo. Recordar que yo el parque
donde hago mis trabajos, los tengo como a 4 calles de aquí, 4 cuadras en algunos países, 4 calles aquí. Cuadras no se dice porque cuadra es donde viven los caballos. Entonces, todo eso lo aprendí aquí. Entonces, desde que yo lo recojo, lo saco del hielo, que lo tengo que colocar así en el hielo, boca abajo, hasta que voy al parque, esto se ha ido deshaciendo, este hielo se ha ido deshaciendo, ¿ok? Cualquier día, cualquier hora, esto es para hacer, para empujar, para ayudar que una persona pueda cumplir con sus retos, con sus metas, con sus objetivos. Cualquier día, cualquier hora, recordar el número de teléfono que yo doy, que tiene un código prefijo internacional, más 34. Porque vivo en España, 640 30 23 23, ese es el teléfono celular o móvil. No recibo llamadas. Como es un teléfono de empresa, lo he puesto como empresa, saltan mensajes que están escritos básicamente: gracias por estar aquí, por comunicarte, dime, escríbeme lo que quieras y no sé cuánto. No me digas hola, por favor, porque no estoy contestando cosas tan básicas que yo para olas no estoy en ese teléfono. En ese teléfono estoy para: hola Luis, soy fulana de tal país, necesito el precio. Todos los trabajos que yo hago cuestan. Yo no doy consejerías ni te digo, mira, haz este mejor porque creo y no sé cuánto. No, tú ves el que te gusta de mis canales en YouTube, que es Rituales de Magia Blanca para ti, donde soy Sindra Dark. Rituales de Magia, Luis A. Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos, Luis A. Ahí tienes más de 2000 videos que puede gustarte alguno más que otro y tú me dices, quiero este. Todos los trabajos cuestan 70 euros y la lectura de tarot a mi estilo 50, donde básicamente respondo, finalmente respondo 3 preguntas que muchas veces ya he contestado con las lecturas generales o el tipo de lectura que voy haciendo durante el momento, ¿ok? Gracias a todos y creo que más detallado no puedo hacerlo, puedes hacer a quien quieras, porque hay personas que me dicen, lo puedo hacer para mi hija, hazlo para quien te dé la gana, pero primero preocúpate por ti, ¿ok? Bendiciones, aquí está el trabajo alma, la segunda parte de este hechizo para congelar los retos, para que la intención se quede ahí y tú puedas seguir avanzando con la intención, con el objetivo que te hayas planificado. Hasta pronto.